Bueno, ahora vamos a tener una combinación. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Bueno, ¿has visto la pronunciación del abecedario o el alfabeto en alemán? Y como te habrás dado cuenta, es muy similar al español. Hay algunas palabras que sí cambian totalmente, como por ejemplo la H. ¿Cómo es la H? Ha. Ha. Es sí, como una especie de respiración, ¿no? A. B grande. B. En alemán solamente B. C, D, E, F, G, que normalmente es G. Ya. Yeah. H, I. Ha. Es como una respiración, ¿no? Ha. Sí. I. Puta es J, J, K, L, M, N, son iguales. O, igual. P, Q, R, S, cambia un poquito. T, igual. U, V, entonces no son muchas, serán tres o cuatro. B chica es V, B doble es V, X es X, X. Y. Y, la Y. Sí, un Z. Y la Z. Casi igual, Z es Z. Bueno, espero que te guste, que te agrade y que lo compartas, porque es muy útil saber cómo se pronuncian las letras del alfabeto alemán. Auf Wiedersehen.